Salmo 121 voy a leer a partir del verso 1 hasta el verso 3, que es el que vamos a estudiar esta noche. Dice así, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y el texto de esta noche dice así, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Mira qué cosa interesante. Durante las dos primeras noches nosotros quisimos establecer las bases, para entender nuestra, nuestro viaje, rumbo, a una vida más feliz, teniendo un poco más de paz. Y el secreto es entender algo básico para avanzarnos. Pastor, ¿de qué habla? Entender que no importa quién, no importa dónde, no importa cuándo, los problemas siempre nos van a alcanzar a nosotros. Es la pérdida de un querido, es una enfermedad, es la pérdida del trabajo, es la soledad, es la depresión, que es una enfermedad, es un asesino silencioso. Si usted conoce a alguien que está enfrentando depresión, pues no lo tenga. Ora, ah, no, este es un, es un tontito, no, este se hace la víctima. No, la depresión es una enfermedad muy en seria y debe ser tratada como enfermedad. Si usted tiene un familiar que está deprimido, busque ayuda profesional para eso. Nosotros pastores no somos ayuda profesional para eso. Usted tiene que buscar un buen terapeuta y él lo va a ayudar. Nosotros vamos a orar por esa persona. ¿Está bien? Ah, mucha gente se enfrenta a problemas y piensa que por eso la vida es que por eso es imposible ser feliz. Vimos los dos primeros días que es posible ser feliz además de los problemas, porque felicidad no es la ausencia de problemas. Felicidad es la seguridad de que Dios está conmigo en las buenas y en las malas. Y si hoy día usted está todo bien, pues alabe a Dios. Si usted está lleno de problemas, tenga seguro, Dios está con usted. Lo va a bendecir, lo va a cuidar y lo va a salvar. ¿Está bien así? Ahora, seguimos en el viaje. El Salmo 121, solamente para que usted entienda si usted está conectado por primera vez. El Salmo 121 es una narrativa, es una explicación de cómo era el viaje en los tiempos bíblicos. Hoy día, por ejemplo, si usted sale a caminar, los viajes todos bíblicos eran hechos caminando, no habían coches, la, gente, la gran mayoría de la gente no tenía para comprarse un animal, para viajar un caballo, un burrito o lo que sea, ¿no es cierto? No tenían eso. Entonces, la gran mayoría de los viajes se hacían caminando, dos, tres, cinco días de caminada, dependiendo de cuán lejos estaba todo eso. Hoy día, si usted va al doctor, el doctor le dice así: Mire, usted está un poquito sobrepeso, el corazón, la diabetes, todo eso le está agarrando, sería bueno que usted comience a caminar un poco, sería bueno que usted haga ejercicio. ¿Le dijeron eso a usted? Pues el doctor, todas las veces me dice eso: Mi doctor está aquí en Macallen. Todas las veces que me dice, Rubén, estás caminando. Va ¿Sí? ¿Mmm? a la, la, la pizzería, voy caminando. ¿Al, al taco, voy caminando. No me gusta caminar mucho. Pero cuando usted va al doctor, no sé si ya le pasó eso, algunos nosotros nos animamos con eso. Vamos a la tienda deportiva, a comprar zapatos para caminar. es cierto? Ahí elegimos un buen zapato para caminar. En portugués a los zapatos deportivos los llamamos zapatillas. En, en, en Perú, llamamos zapatillas. Un día en mi iglesia, primera iglesia, dije, hermanos, voy a traer mis zapatillas. Y las hermanas me miraban así. Qué raro este pastor. Es que no sabía que pues en México zapatillas es zapato de mujer, ¿no es cierto? Pues en Perú zapatillas es zapato de correr. El zapato de jugar voleibol, fútbol, de caminar, de todo eso. Zapato deportivo, lo llamamos zapatillas en Perú. Pues bien, usted va y se compra buenos zapatos de correr, pues. Ahí se compra unos verdes de esos que pues se pueden apagar la luz y todo el mundo le ve sus zapatos a usted. Feliz, ¿no? Paga una buena lana por sus zapatos. Sale a caminar un día. Al otro día las rodillas están que parecen dos sandías de hinchadas. Ella no puede más caminar, ya nunca más camina. Bueno, hoy día caminar es fácil. Va aquí por en busca un parque, sale a caminar, ¿no es cierto? Ahora la gente tiene su teléfono, ya no camina, va caminando escuchando su música. O se quiere, ah, quiero sacarme una selfie. Pero ya se olvidó caminar. En los tiempos bíblicos no era así. Uno, las caminadas no eran agradables, no habían arbolitos, no habían selfies, no habían patitos, no habían perritos, no había nada de eso. La caminada era en el desierto. Dos, la caminada en el desierto pues cansaba. Tres, no habían zapatos Nike, no habían zapatos Adidas para eso. Era la oreja de un chivo que se ponía al pie. Le cortaban la oreja al pobre borrego, pues ahí estaba el zapato. Y eso era desconfortable, lastimaba. Y uno de los peligros que corría uno en el desierto era el de resbalarse. Porque te resbalas en el desierto, te caes. Y no que te caes en el sacate bien vacío, no. ¿Te caes dónde? En piedras. Y esas piedras tienen puntas, y esas piedras cortan, esas piedras lastiman. Y uno lastimado en el desierto, ¿dónde va? No hay 911 para llamar. No hay hospital, no hay la emergencia, no hay el care. no hay el Obamacare, no hay nada de care, nada. No tienes para dónde correr. Era un real peligro el resbalarse. Queridos, ¿por qué el salmista está poniendo esto aquí? Uno de los peligros, una de las razones por las cuales las personas no son felices es porque se creó sobre ellos algo llamado el sentimiento de culpa, la culpabilidad. Nosotros todos queremos portarnos bien, ¿no es cierto eso? Queremos ser buenas personas. Queremos caminar. Queremos ser buenos esposos, buenas esposas. Es el ideal de nuestro corazón. Y nosotros decimos: pues, para ser buen esposo, yo no puedo hacer esto. Y yo me esfuerzo para no hacer eso. Y lucho para no hacer eso. Y una semana logro no hacer eso. Un mes logro no hacer eso. Pero de repente, cuando no me doy cuenta, me resbalo. Me caigo. Vuelvo a hacer lo que yo sé que no debería hacer. Vuelvo a practicar lo que yo sé que no debería practicar. Y queridos, el problema no es el pecado en sí, porque el pecado tiene solución. Y la solución es la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. La sangre del Señor perdona y limpia todo pecado y pecador. Entonces el pecado en sí tiene solución. El problema de la caída, el problema de la resbalada es que uno se siente la peor de las criaturas. Piensa así, ¿cómo Dios mío pude hacer eso? ¿Cómo es posible que yo haya volvido a engañarle a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, a mi iglesia? La culpabilidad comienza a comerle el corazón a uno como si fuera un cáncer asesino. Uno piensa, ¿por qué hago eso? Y se siente mal, se siente asqueroso, se siente sucio. No tiene idea de cuánta gente ya me dijo, pastor, si yo no fuera tan pecador, iría a la iglesia. Y, y quizá ahí hay un poquito de la culpa de nosotros religiosos, ¿sabes? Nosotros religiosos pues siempre damos vestiditos bien, ¿cierto? Traje y corbata para la iglesia. La Biblia bajo el brazo, sí. Felices. Uno mira al religioso, uno mira al cristiano y piensa así. ¿Este es un santo? Yo sé que por ejemplo la gente me mira así. Pastor, está tan guapo. Amén. ¿No? Ok. Pastor parece un santo, un angelito. Mucha gente dice así, Pastor, si la gente de la iglesia supiera quién soy, nunca me aceptarían en la iglesia. Si la gente supiera quién soy, quizás nunca aceptarían que yo predicara. Nosotros no vamos a la iglesia porque somos buenos. Nosotros no predicamos porque somos buenos. El ser humano por naturaleza es malo. Y nos da gusto la maldad. Es sabrosa la maldad. Es como comerse un donuts. O mi preferido últimamente un pastelito de tres leches. Ay, Dios bendito. Nada más sabroso que un pastel de tres leches, ¿cierto? Bien frío, así sabrosito. Lo bueno sería comerme una ensaladita con su brócolis, con su lechuguita, con su acelga, con todas esas cosas. Que el señor ha creado, no sé por qué, porque el señor no creó donuts saludables que no hicieran daño al hígado, pues. Yo me acuerdo un día. Estaba viajando en el, la Amazonía de Brasil, trabajé en el norte de Brasil algunos años. Y me acuerdo que llegué a una parada de bus y quería arreglarme el reloj que llevaba. Y veo en la parada así una, una tiendecita que arreglaba esas cosas. Me paré ahí y le dije al caballero, mira, ¿me puedes ayudar a arreglar eso? Sí, señor, pase, dame el reloj. Y mientras él lo arreglaba, yo estaba mirando la pantalla, ¿no? Y de repente me dice así, Pastor, oh, señor, usted es... De, de iglesia, ¿no es cierto? Ustedes, en Brasil a la, a la gente que le va a la iglesia le llamamos creyentes. Usted es un creyente, ¿no es cierto? En portugués se dice creenche. Usted es un creyente, ¿no es cierto? Sí, como sabe eso? Pues es domingo, hace un sol bárbaro y usted pues en ropa de vestir, en camisa de vestir, pues o es loco o va a la iglesia. Usted no luce loco, seguramente va a la iglesia si sí, yo voy a la iglesia soy cristiano ah está bueno y sigo mirando mi pantallita y de repente me dice así pero usted debe ser pastor ¿por qué dice eso? porque pues es domingo es un calorazo y usted no solamente trae camisa de vestir sino está en traje y corbata ¿está pues, loco? o es el pastor de la iglesia si sí, yo soy el pastor de una, soy pastor ah está bueno le pregunto ¿y usted? ¿va a la iglesia? Y la respuesta de él me llamó la atención. Él me dice así, ya fui a la iglesia, no voy más. Pues sí, ¿por qué? Me dice, fui a la iglesia pidiéndole que Dios me ayudara a dejar un pecado. Y nunca logré de dejar ese pecado. Entonces pensé, ¿para qué sigo en la iglesia? ¿Te das cuenta? Mira, otra vez, yo no soy adivino. Pero yo sé que entre las personas que estamos aquí, que aún no son miembros de esa iglesia... Están varios que piensan la misma cosa. Dicen así, el día que yo logre mejorar mi vida, entonces puedo ir a la iglesia. Porque ahí en la iglesia todo el mundo parece tan santo. En la iglesia parece todo el mundo tan con la vida bien arreglada. Y mi vida es un desastre, piensa usted. Y yo le pregunté a ese muchacho, pero ¿qué pasa? Y él me dice, no, no, no quiero hablar del tema. Pero dos minutos le escucho hablando solito y dice así, ah, ¿sabes qué? ¿Por qué no le hablas a él? Nunca más lo vas a ver. Quizá te pueda ayudar. Y me dice, pastor, ¿sabes lo que pasa? Yo, no, a ver, dime, ¿qué pasa? Y me dice, pastor, yo tengo este pecado. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? Y dice, pastor, yo fui a la iglesia. Y le dije a Dios, Señor, ayúdame a no volver a caer. Señor, no des mi pie al resbaladero. No quiero volver a caer. Quiero que entienda una cosa: Dios sabe qué tan fácil es para nosotros caer, resbalarnos. Dios sabe eso. No piense que usted le agarra a Dios de sorpresa, diciendo: No es posible que este volvió a caer. Dios sabe todas esas cosas. Dios sabe que tan fácil para nosotros es caer y caer en el mismo pecado. Le doy un ejemplo, cuántas veces, no me diga, no levante la mano, solamente piense, cuántas veces usted ya le dijo así a Dios, Señor, la última vez que hago esto. Es la misma historia del muchacho que me encontré en la parada de bus. Él me decía así, yo le dije, Señor, nunca más quiero volver a cometer este mismo pecado. Y me decía, Pastor, yo luché una semana, luché una segunda semana, he batallado, batallado y batallado, Pastor. Oraba, pedía, clamaba, cantaba, iba a la iglesia. Pero de repente, Pastor, él me decía, viene algo adentro de mí más fuerte, que me llevaba al pecado, y Pastor, de repente estaba todo embarrado con mi pecado otra vez. Y él me decía, Pastor, me sentía asqueroso. Me sentía mal, me sentía sucio, me sentía apestoso, pastor. Pasaba una semana, dos semanas sin aparecer en la iglesia, decía él. Pero después entonces pensaba, no es hora de volver, y iba a la iglesia. Y luchaba, y oraba, y gritaba, y cantaba, y hacía todo. Y, pastor, mi vida iba bien por una semana, dos semanas, pero de repente el pecado tocaba en mi puerta otra vez. Y como me faltaban las fuerzas, Ah yo pude ver sus ojos llenos de lágrimas. Cuando me dijo así, pastor, sabe que llegó al punto que dije: Pues a quién estoy engañando yo? ¿Qué hago yo en esta iglesia? Esta gente no merece tener una persona asquerosa como yo. Me dijo, pastor, ese día decidí ya nunca más volver a la iglesia. Porque nunca he logrado dejar de resbalarme. Dios sabe que tan fácil es para nosotros caer en pecado. Dios lo sabe. Dios sabe de tus batallas. Dios sabe que lo que haces no te gusta hacerlo. Lo haces porque como que es más fuerte que ti, ¿no es cierto? Como que sientes que no tienes fuerza para controlar ese animal que hay dentro de ti, ese demonio que hay dentro de ti, esa bestia que parece que toma control de tu vida una que otra vez. Cuando todo pasa, te sientes con el amargor en la boca pensando, ¿por qué soy así? ¿Y sabes qué es lo que pasa? El enemigo comienza en tu oreja diciéndote así, tú no vales nada. Tú no vales, vas a la iglesia. Esa gente es perfecta. No te van a aceptar. Te van a rechazar si vas por allá. Mejor quédate por aquí. Y llega el punto que uno se cansa. Se cansa de la vergüenza que es caer y caer vez tras vez, tras vez. Pero mira cómo Dios es bueno. Él dice así, no dará tu pie al resbaladero. Yo sé que te es fácil resbalar. Pero él sigue diciendo así, no se dormirá el que te guarda. Dios dice, yo sé, te vas a caer. Pero escucha bien, aunque tú te canses, dice el Señor, aunque tú te canses de caer, y levantar, caer, y levantar, caer, y levantar. Lo que dice el Señor es, yo no me canso de cuidarte a ti. Tú te cansas, pero Dios no se cansa de ti. Tú te agotas, Dios no se agota de ti. Pastor, ¿cómo es posible? Si fuera mi hijo, ya yo lo hubiera expulsado de la casa. Pues es porque somos seres humanos. Somos fallos, tenemos limitaciones. Dios no es así. Saca de tu cabeza un Dios que castiga, un dios que golpea, un dios vengativo, ese dios no existe, ese dios fue inventado para asustar a la gente, para mantenerlos acorralados, así no, Dios es amor, Dios quiere ver sus hijos viviendo, Dios quiere ver sus hijos sonriendo, Dios quiere levantar sus... Querido, mira, yo tengo mis hijas y yo me acuerdo mi hijita más grande cuando la llevaba a la piscina a la pileta y el agua le llegaba casi al cuello y caminaba por la mano con ella y de repente la pobrecita me soltaba la mano porque pues el niño ya se cree ¿no es cierto? y quiere caminar solita ¿y qué cree usted que pasa? pues se resbala y ¿a dónde se va? adentro del agua y yo pues al toque me salto al agua la saco de ahí y sale de ahí y ah, asustada con el agua todo y ahora le digo, ahora no sueltes mi mano, ven, y seguimos caminando y de repente, pues, eh, esa, mi más grande me está mirando ahora, bien, bien, terca mi hija. Le, seguramente no sé a quién ha jalado eso. Mi esposa me va a golpear si le digo que a ella, pues. <laughs> y de repente me suelta la mano una segunda vez y se cae. Y una tercera vez y se cae. Y una cuarta vez y se cae. Ahora mira, nosotros, humanos, malos, corruptibles. El niño se puede caer 50 veces. ¿Qué papá o qué mamá va a decir? Ah, pues ya te expliqué. Ahora te quedas ahí, te ahogas para que aprendas. ¿Alguien haría eso? Pues nunca nadie va a hacer eso. Tú no vas a decir pues ahora sabes que te muere voy con la mamá porque vamos a buscar otro tú no sirves tú eres imprestable criatura ya me ya te he hablado estoy harto de hablarte. Vamos a hacer eso no vamos a hacer eso ¿Qué haríamos nosotros pues nos tiramos adentro del agua y te levántate y la cuida y la... así hace uno. Cuando la niña, cuando los niños son pequeñitos y están jugando, ¿no? vienen solamente con los pañales y de repente se asoman a ti y tú lo levantas, pues das una respirada y ves que en el pañal, en el pañal, adentro ahí hay una revolución. Y esa revolución comúnmente no él es rico. Y tú lo agarras al niño. ¿Qué papá o qué mamá va a decir así? Oye, criatura asquerosa, lárgate de aquí. Anda a tomarte una ducha y después regres. Haría usted eso con su hijo? Ahora dígame, ¿por qué piensa usted que Dios le va a hacer eso a usted? ¿Por qué piensa usted que Dios le va a hacer eso a usted? Dios lo ama a usted, entiende. Como quisiera, por veces, abrir la cabeza de la gente y meter esa verdad a fuerza. Quisiera que usted entienda que Dios lo ama a usted como si usted fuera la única persona en todo el universo. Pues para nosotros es difícil entender eso, pero así lo ama Dios. Cuando usted se cae y cuando usted está tirado al piso llorando, ¿cree que Dios está con un látigo esperándolo? ¿Crees que Dios está riendo de usted? Oh, jamás Dios va a ser así querido Dios lo ama a usted pastor ya estoy. me acuerdo de ese muchacho allá en el norte de Brasil me decía pastor estoy harto de caer ya no aguento más vivir una vida de pecado de mentira Me ah, puedo imaginar Dios abrazando a ese muchacho y diciéndole, pero hijo, ¿sabes qué? Pues yo no me canso de ti. Tú eres mi hijo querido. Y si mil veces caes, mil y una veces te voy a levantar. Y si un millón de veces caes, un millón y un te voy a levantar. Ahí viene el hermano santo, bendito, religioso de mi iglesia y me dice así, pero pastor, es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no es una cantidad de pecados o no es un tipo de pecado. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado del cual usted no se arrepienta. Cuando usted está en el piso y levanta la mano diciendo: Señor, puede salvarme. Entonces hay salvación en el nombre del Señor Jesucristo. No importa cuántas veces haya caído usted. Hay salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Pero pastor, usted no me conoce. De hecho, yo no lo conozco a usted. Pero la Biblia es clara. Jehová te mantendrá de pie y si caes, Jehová te levantará. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Pastor, ¿pero quiere decir que puedo acercarme a Dios como estoy? Pastor, puedo acercarme a Dios. De la manera que estoy, vestido como estoy, y la respuesta es: Sí, ven cómo estás. Usted, querido amigo que me acompaña, como quisiera que usted entendiera eso. Quizá usted está mirando eso por una computadora porque le da pena ir a la iglesia. Piensa que la gente se va a reír de usted. Tiene la impresión de que la gente, como que no lo quiere. Entienda algo, por favor, entienda algo. Dios lo ama. Así como usted está. Quizá ahí al lado suyo está el pecado. Las botellas tiradas. La droga encima de la mesa. Al lado suyo, una persona que no debería estar al lado suyo. No, no está bien lo que hace. Pero ¿sabe qué? La Biblia no es un libro de condenación. La Biblia es un libro de salvación. Dios no es un Dios que viene a condenar. Dios es un Dios que viene a rescatar. Que viene a salvar. Que viene a restaurar. Que viene a bendecir. Viene a limpiar. Y un día, un día Dios se va a acercar a usted, frente a todo el universo. Y va a decir así, hago nuevas todas las cosas. Incluso a usted, a mí, a todos. Por eso hoy día lo que usted puede hacer es decir, Señor, yo te acepto, yo me rindo, yo me entrego. Quisiera que usted haga la misma cosa hoy día. Yo sé que están varios aquí que aún no han sido bautizados en esta iglesia. Quizá o sea, usted ha sido bautizado en otra iglesia, haya pertenecido a esta iglesia y se fue. Y esos últimos días ha estudiado la Biblia, ha conocido más del amor de Dios, se ha acercado más. Esta noche yo quisiera invitarlo a tomar una decisión al lado del Señor Jesucristo. Y decir, Señor, manténme de pie. Yo quiero conocerte más. Quiero estar más, quiero estar más cerca a ti. Quiero sentir tu amor. Quiero sentir cómo sacas de mí la vieja persona, pones en mí una nueva persona, un nuevo corazón. Y querido Dios lo va a hacer. Dios va a hacer todo eso. Pero, pero hay un detalle. Dios te ama tanto. Dios te ama de tal manera al punto de que respeta tu derecho de... O aceptar o rechazar. Dios no te va a obligar a hacer nada. Depende de ti. Depende solamente de ti.